Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Un nuevo vídeo para PlayStation 3. En esta ocasión os voy a traer un tutorial de cómo dividir, hacer split a esos juegos que tienen archivos de más de 4 GB y no nos permite copiarlos a un dispositivo USB en formato FAT32, que es el formato que reconoce nuestra PlayStation 3 de fábrica. Ya sabemos que hay otros métodos para que reconozca NTFS o ESCFAT, pero en este tutorial en concreto nos centraremos en formato FAT32. Lo primero que vamos a hacer es irnos para el PC. Ya estamos en el PC, vamos a insertar una unidad USB. Como veis, está en formato FAT32, que es el formato que la PlayStation 3 reconoce de fábrica. Vamos a entrar a la unidad, carpeta Gamez. Como veis, aquí hay un juego en formato carpeta, Minecraft. Y vamos a copiar el juego de LEGO Star Wars. Bueno, como veis, nos ha dado un error. El archivo es demasiado grande, el archivo game.dat es demasiado grande para el sistema de archivos de destino. Y como veis, tiene un tamaño de 5,09 GB. FAT32 tiene una limitación que máximo admite archivos de hasta 4 GB. Por lo tanto, no va a ser capaz de poder copiarlo a esta unidad. Vamos a dar omitir y el juego estaría incompleto, por lo tanto no nos funcionaría. Vamos a eliminarlo porque no nos sirve. Aquí os traigo la solución para este tipo de juegos. Hay varios como God of War, Collection, God of War Ascension, algún Uncharted. Hay varios juegos que tienen archivos superiores a 4 GB. Vamos a abrir la aplicación OpenSplit en su versión 1.2. Aquí os dejaré el Java Setup por si no lo tenéis y os da error al abrir la aplicación, la instaláis. Y abrimos la aplicación OpenSplit en su versión 1.2. En la interfaz es muy sencilla. Split para dividir un archivo grande en pequeños y merge lo contrario para los archivos pequeños, unirlos en uno. Vamos a poner split porque lo que queremos es dividir el archivo grande en varios pequeños. Buscamos la carpeta del juego LEGO Star Wars, simplemente la señalamos y open. Ya directamente el programa detectará cuál es el archivo superior a 4 GB y empezará el proceso de split, que es dividir el archivo. Dependiendo el tamaño del archivo, tardará más o menos y hará más o menos archivos. Bueno, ahora nos saldrá la mítica música de Final Fantasy VII. Y nos dará DOM. Se ha realizado correctamente. Ya podemos cerrar OpenSplit. Vamos a entrar a LEGO Star Wars. Y vamos a verificar qué ha hecho con el archivo. Pues bueno, como veis, ha creado varios archivos. Que son, empieza con la 6660. Y va cambiando 1, 2, 3, 4, 5. En función de cuántos archivos sean. Ya nos ha dividido los archivos en archivos de 1 GB. Perfecto. Ahora ya podemos copiar nuestro juego a la unidad USB en FAT32. Ha creado un pequeño guión en la parte delantera. Yo se lo voy a quitar. Y lo copio ya directamente al USB. Ahora ya no vamos a tener ningún problema. Y este juego que tiene un archivo grande, ¿veis? Ya está empezando a copiar el GameDat spliteado. Ya lo vamos a poder copiar en nuestra unidad en FAT32 y usarlo en nuestro administrador de archivos y de juegos Multiman. Como va a tardar, una vez copiado, nos vamos para PlayStation 3. Ya estamos de nuevo en la PlayStation 3. Vamos a abrir Multiman. Ya tenemos el USB insertado en la consola.
Bueno, y como veis, ya no detecta Lego Star Wars. Aquí marca que está en el dispositivo USB. Y el juego va a funcionar sin ningún problema. Bueno, en este caso este juego instala datos en el disco duro, pero como veis el juego ya ha funcionado sin ningún tipo de problema. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado este aporte, si os gustó dejad un like, si no lo estáis agradece que os suscribáis al canal y no os perdáis futuros vídeos. Hasta la próxima, amigos.